Para oreja. 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 Bienvenidos y bienvenidas. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidos y bienvenidas. Para oreja. Muy buenos días a todas y a todos los seguidores de IE Contigo. Yo soy Alejandra Gutiérrez y les doy la bienvenida a este espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, hoy jueves 21 de abril. Inicio platicándoles que en días pasados, este organismo y el Instituto Nacional Electoral sostuvieron una reunión de coordinación sobre diversos temas de los trabajos preparativos de las elecciones de nuestra entidad federativa. En este primer bloque traemos para ustedes un resumen de las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, con motivo de la Junta de Trabajo en el marco de la nueva dinámica de colaboración que busca fortalecer la calidad de la organización de los comicios. Con la presencia de la consejera presidenta, consejeras, consejeros y secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba habló del avance del INE en la capacitación a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Como ustedes saben, hace unas semanas una comisión de consejeros del Instituto Nacional Electoral estuvo aquí precisamente para tener un seguimiento muy puntual y una retroalimentación directa tanto de nuestra estructura. Yo mismo esta mañana me he reunido con todos los presidentes de los consejos distritales y con el presidente del consejo local, el licenciado Azjane, y luego para tener una retroalimentación de los trabajos también del propio Instituto Estatal Electoral. En ese mismo sentido, mi visita hoy aquí ha sido para continuar con ese seguimiento, sobre todo en el contexto del arranque de las campañas de gobernador, en la víspera del arranque de las campañas de los otros cargos de elección popular que estarán en juego el próximo 5 de junio, y sobre todo debido a que este fin de semana, como ustedes saben, se realizó por parte del Instituto Nacional Electoral la segunda insaculación que nos permite ya la definición a partir del conjunto de ciudadanos que hemos insaculado, que hemos visitado, que hemos capacitado y que se han considerado como aptos para integrar las mesas directivas de casilla. Bueno, hoy ya con la segunda insaculación estamos en grado de poder integrar las propias mesas directivas de casilla y avanzar con las etapas sucesivas de la capacitación, sobre todo ahora que el Instituto Estatal Electoral nos ha hecho ya llegar todos los materiales didácticos que son necesarios para dicha capacitación. Señaló que el nuevo Sistema Nacional de Elecciones busca la estandarización de criterios, procedimientos y lineamientos en la organización de las elecciones. En este contexto, dijo que el INE lleva un puntual seguimiento de los trabajos realizados de manera conjunta por el órgano nacional y el local. La organización del proceso electoral en la entidad a la luz de la reforma constitucional 2014 tiene la novedad y la complejidad de la necesaria coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y en este caso el Instituto Estatal Electoral, al tener ambos competencias claramente definidas en la construcción de la elección en cuanto tal del proceso electoral mismo. Esto nos ha impuesto y sobre todo a la luz de la experiencia del año pasado, que para el Instituto Nacional Electoral fue el primer gran mecanismo de aprendizaje institucional del nuevo Sistema Nacional de Elecciones, de poder identificar cuáles son las necesidades de presencia del propio Instituto Nacional Electoral en el proceso, en las elecciones locales, con el propósito, uno, de generar la estandarización de criterios, de procedimientos, de lineamientos que quiso la Constitución. Dos, una presencia que tiene la finalidad de acompañar y de blindar al propio organismo local, en este caso al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, blindarlo frente a cualquier tipo de presión e injerencia indebida. Y en tercer lugar, pues poder tener una supervisión muy puntual de los trabajos que colegiadamente estamos realizando en la organización de esta elección local.
Con la coordinación del INE e IE, la organización de las elecciones en Hidalgo avanza de manera puntual. Que la elección en Hidalgo está avanzando bien, está avanzando de manera puntual. Las cifras nos están arrojando resultados muy positivos. Estamos en una ruta de integración de la totalidad de las casillas que se tienen previstas para el estado de Hidalgo. El trabajo de acompañamiento del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en la definición de los espacios en donde se van a instalar las casillas ha sido muy provechoso. El trabajo está siendo coordinado, la verdad lo digo con mucha franqueza, hay 14 procesos electorales en curso y la coordinación que ha logrado crearse entre la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral en el estado y la estructura tanto a nivel central como desconcentrada del Instituto Estatal Electoral nos permite decir que la elección va viento en popa, está funcionando todos los mecanismos de coordinación y la organización de la elección está transcurriendo tal como se había previsto. Explicó que hoy en día la fiscalización es competencia exclusiva del INE, órgano que revisa el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que como financiamiento reciben los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes. Hoy, la fiscalización es más exhaustiva. La reforma 2014 le impuso al INE, que como ustedes saben es ahora el ente que a nivel nacional concentra los trabajos de rendición de cuenta de los partidos políticos, tanto en el plano federal como en el plano local, es decir, lo que antes era una competencia de los institutos estatales electorales en esta materia, ahora es una competencia exclusiva del INE. Y es por eso que estamos justamente ahora inmersos en el proceso de revisión de las cuentas de pre-campaña y en donde ya han iniciado de las campañas mismas en el ámbito local. La reforma nos impuso la construcción de un sistema de contabilidad en línea que no existe en el mundo y que permite que se constituya en una herramienta fundamental para poder cumplir en tiempo y forma con la revisión de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de la totalidad de los candidatos. No es un asunto menor. Porque como ustedes saben, y esta es la primera vez que va a ocurrir en el estado, en el estado de Hidalgo, en algún proceso electoral en el estado de Hidalgo, ahora la fiscalización ya no es un proceso desvinculado con la calificación de las elecciones. Es decir, antes las elecciones, déjeme decirlo así, la calificación y la definición de los ganadores iba por un lado y la fiscalización iba por otro lado. De hecho, la fiscalización de una campaña se completaba prácticamente un año después de que la jornada electoral se hubiera realizado y mucho tiempo después de que los ganadores hubieran tomado posesión de sus cargos. Ahora la fiscalización está pensada como un mecanismo o un sistema en el cual antes de que se termine la calificación de la elección, es decir, antes de que se termine quién es el ganador, tiene que estar terminada la fiscalización por parte del INE. Esto es así porque, como ustedes seguramente saben, el rebase de los topes de gasto de campaña, el eventual rebase de los topes de gasto de campaña, hoy es una causal de nulidad de una elección si estamos en ciertas circunstancias establecidas en la misma legislación. Es decir, la fiscalización o se hace en tiempo real o es imposible que se cumplan con los propósitos de la reforma. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello enfatizó que INE e IE trabajan para tener una organización impecable de las elecciones en Hidalgo. Esperamos lo que ya estamos construyendo, una elección que desde el punto de vista organizativo sea impecable y que le permita a todos los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos de Hidalgo, emitir el próximo 5 de junio su voto en la casilla en la que les corresponde votar, ubicada en donde está previsto que se ubiquen e integrada por aquellos ciudadanos insaculados y capacitados que son producto, digámoslo así, del trabajo de organización de la elección y que son la mejor garantía de que el voto será contado contado bien. La labor de las y los funcionarios de casilla y la transparencia de las autoridades electorales garantizan elecciones confiables. Y la mejor garantía de que el voto de los ciudadanos va a ser respetado es que en México las elecciones, los votos son recibidos y contados por los propios vecinos.
de los electores, que son ciudadanos que han sido insaculados, que no son predeterminados, sino que son producto del azar y de la disposición digamos, de cumplir con esta tarea cívica, que es la de fungir como funcionarios de casilla. Uno. Dos, que todos los actos de las autoridades electorales, todos sin excepción, pueden ser impugnados y son revisables ante las instancias jurisdiccionales. Es decir, no hay ningún acto discrecional que se dé en la opacidad y que no pueda ser impugnado. En este sentido, pues la transparencia del trabajo de los órganos electorales y la vigilancia de todas las actividades de los partidos, de las autoridades electorales que realizan los partidos políticos que están sentados aquí en esta mesa y en todas las mesas de los órganos desconcentrados, tanto del INE como del Instituto Estatal Electoral, de los institutos estatales electorales, pues es la mejor garantía de vigilancia, digamos, del proceso. Volvemos después de un corte con más información aquí en IE Contigo. Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. Comunícate por teléfono al 7110848, 7111069 y al 01800552-3333. En Facebook y Twitter somos IE Contigo. Síguenos. De regreso en IE Contigo, informamos de la firma del programa de trabajo que suscribieron el Instituto Estatal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y el Tribunal Electoral Local, para la prevención de los delitos electorales mediante acciones de capacitación y difusión y el fomento de la participación ciudadana. Doctor Santiago Nieto Castillo, muchas gracias por esta entrevista que nos concede. Yo retomaría un comentario que usted mencionaba al inicio de su participación. Usted señalaba que la reforma político-electoral de 2014 impactó favorablemente en la Procuración de Justicia Penal Electoral. En ese sentido, ¿qué cambios positivos trajo la reforma? Bueno, muchas gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la reforma tuvo un impacto positivo en varios frentes para la Procuración de Justicia Penal Electoral. Por un lado, el hecho de que la FEPADE se convierta en un órgano de relevancia constitucional, es decir, que se establezca por primera vez en la Constitución que existirá una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya es un reconocimiento a que esta instancia es necesaria y que no es voluntad de un legislador o de una mayoría, sino del consenso de las fuerzas políticas al reformar la Constitución, que señalan que es importante que esta Fiscalía exista. El segundo punto es el aumento de penas y de conductas delictivas con la expedición de la nueva Ley General en materia de delitos electorales. Tenemos una legislación, el Código Penal Federal, que se había quedado obsoleta, que ya solamente protegía al Registro Federal de Electores de aquellos casos en donde los ciudadanos y las ciudadanas iban, daban datos falsos y obtenían una credencial con datos apócrifos para cometer otro tipo de delitos, pero que no tenían relación directa con lo electoral. Sí, y los problemas electorales estaban en la calle, la compra de voto, la presión a los electores, la coacción a subordinados, y creo que lo que hace esta reforma penal electoral es darle un sentido integral de unidad y de acompañamiento actualizado a la FEPADE respecto a los avances que ya tenían el Tribunal Electoral, los tribunales locales, el INE y los institutos electorales de las entidades federativas. Entonces, en ese concierto, yo creo que la FEPADE adquiere, o esta reforma constitucional y legal del año 2014 establece estas nuevas conductas delictivas y le da un nuevo aire, un nuevo impulso a la FEPADE para atender las denuncias ciudadanas. La equidad de la contienda es un bien jurídico relevante que se protege con esta reforma y digamos que se ve beneficiado en materia del seguimiento de los delitos electorales. ¿Cuáles serían algunos de estos nuevos tipos o de las nuevas conductas tipificadas como delitos electorales? Se establece, por ejemplo, que no se pueden recibir o destinar dinero o aportaciones en dinero o en especie cuando existe una prohibición legal para ello o cuando los recursos provengan de fuentes de financiamiento ilícito. Esto yo creo que claramente está diciendo los procesos electorales tienen que
desarrollarse en los términos que establece la Constitución, y cada partido político solamente puede obtener como recursos aquellos montos que por financiamiento público y privado tiene derecho. ¿Qué significa? Si se vulneran, si se sobrepasan estos topes de gastos de campaña, estos topes en el financiamiento, estamos generando una inequidad en el proceso electoral. Y ese tipo de conductas tiene que ser sancionadas por el ordenamiento. Esto ha implicado, como decía hace un momento, una reforma y una nueva, mejor dicho, nuevos tipos penales, en donde el artículo 15, por ejemplo, establece además una sanción muy alta, 5 a 15 años de prisión, para las personas que reciban o destinen recursos existiendo este tipo de prohibiciones legales. ¿Dónde están las prohibiciones legales? Pues en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos y también, por supuesto, en la Ley General en materia de delitos electorales. Cualquier conducta que implique una fuente de financiamiento ilícito tiene que ser sancionada por el ordenamiento, precisamente para salvaguardar esta parte de la equidad. Otro tema no relacionado con el financiamiento, pero sí con la equidad en la contienda, es el haber tipificado como conducta delictiva que los ministros de culto no participen en los procesos electorales. Quiero recordar que por lo menos Santiago Tulantepec y Zimapán en Hidalgo fueron dos nulidades de elección en los cuales el punto central fue que ministros de culto hicieron proselitismo a favor de determinados partidos políticos y candidatos. Viola la equidad en la contienda, porque el voto no es libre, porque las personas que estén más, los candidatos, candidatas que estén más allegados a la iglesia van a tener un tipo, a las iglesias van a tener un tipo de apoyo especial o preferente, y esto viola también la equidad en la contienda. La equidad en la contienda implica que no se pueden tener recursos, ni acceso a radio y televisión, ni apoyo de poderes fácticos, sino en los mecanismos, los extremos y las limitaciones que la propia Constitución y la ley le señalan. La FEPADE, señalaba usted, emitió un protocolo para la violencia política de género. ¿Qué nos podría comentar sobre este tema? ¿La violencia política de género está tipificada como delito? ¿Cómo podemos identificarla y en qué consiste el protocolo? Ah, muy bien. La violencia política son todos aquellos actos u omisiones, incluida la tolerancia, que generan la disminución, menoscabo o pérdida de la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales o que participen en los cargos públicos o ejerzan los cargos públicos. Desafortunadamente, lo que hemos estado viendo es que, a pesar de los grandes avances en materia de paridad, el hecho que la Constitución reconozca que tiene que haber paridad en las candidaturas entre hombres y mujeres a los cargos de elección popular, que ha sido desarrollado esto como un principio y no solamente como una regla para las autoridades electorales, es que se han multiplicado los casos de violencia política de género. Puede ser porque ya hay más mujeres participando, o puede ser porque lo estemos visibilizando ahora y antes no. Pero cualquiera que sea el diagnóstico, lo que nos queda muy claro es que no podemos permitir que de un proceso electoral federal en 2012, donde solamente hubo dos casos, para 2015 tengamos 38 casos detectados de violencia política de género. Y si me permiten, si juntamos los casos de elecciones locales, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, sobre todo Veracruz, pero también en otros estados, el número de casos de violencia política de género sube entre 2015 y 2016. A 92. Entonces, algo nos está diciendo esto. Y el tema es que, ¿cómo identificar la violencia política de género? Por supuesto que se trata de un acto u omisión generado contra una mujer. Pero por el hecho de ser mujer, primer elemento, y segundo, que de forma desproporcionada afecte a las mujeres y no a los hombres. Te pongo un ejemplo que estamos viviendo en este momento. En Tabasco, hace unas semanas, fueron perseguidas dos funcionarias electorales, supervisoras de capacitadores, asistentes electorales, que iban acompañando a los ciudadanos con los paquetes electorales al Consejo Distrital. ¿Por qué no le pasó eso a un hombre? ¿Por qué le tuvieron que pasar? Los actos de violencia fueron contra dos mujeres. Esto hay que llama la atención. ¿Por qué de forma desproporcional se están afectando los derechos de las mujeres y no de los hombres? Al encontrar estas realidades, lo que nosotros pensamos, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el INMUJERES, es que era necesario construir un protocolo para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres, difundirlo en todos los ámbitos posibles, que los institutos electorales locales, los tribunales electorales lo retomaran, que los partidos políticos lo retomaran,
tomaran para decir qué conductas no deben ser toleradas. En este momento, posiblemente, porque no se encuentra tipificado como delito, no todo puede ser combatido, pero ya hay por lo menos la preocupación institucional de que este tipo de conductas se sancionen, precisamente para hacer lo que mencionamos hace un momento, que la democracia mejore su calidad cuando, mientras más mujeres participen en los espacios públicos y privados, ¿no? Esto es la parte más importante de la democracia, que las mujeres y los hombres podamos participar con igualdad de oportunidades, que en este momento, desafortunadamente, todavía no es así. Este 5 de junio en Hidalgo y en otros estados vamos a tener elecciones locales. ¿Cómo va a estar trabajando la FEPADE para cumplir sus objetivos de combatir los delitos electorales en las entidades federativas, en este caso Hidalgo? Vamos a trabajar de manera conjunta el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, la Subprocuraduría de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y nosotros, la FEPADE Federal, en un diseño de despliegue ministerial. Vamos a montar agentes del Ministerio Público, hombres y mujeres, en los puntos estratégicos del Estado, acompañados de peritos y de Policía Federal Ministerial, para que puedan recibir todas aquellas denuncias que se presenten con motivo de la Comisión de Conductas Delictivas. Y esta es una parte que consideramos importante, es acercar la Procuración de Justicia Penal Electoral a los ciudadanos, que no solamente se encuentren en la delegación de la PGR, sino que directamente en los módulos del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Estatal Electoral, ahí puedan encontrar un Ministerio Público o una Ministerio Público que reciba las denuncias y que pueda operar o realizar inspecciones ministeriales para ver si en una casilla se está cometiendo alguna conducta delictiva. Nos ha servido mucho para inhibir las conductas delictivas, estar en la calle, estar en las mesas directivas de casilla y atender todas las denuncias que se presenten de viva voz por parte de las ciudadanas y los ciudadanos, y ese es el compromiso que se ha asumido con el INE, con el Instituto Estatal Electoral, y estamos trabajando de manera coordinada con la Subprocuraduría de Asuntos Electorales, para efecto que las ciudadanas y los ciudadanos de Hidalgo sepan que pueden ir a votar con absoluta libertad por el partido político o candidata de su preferencia. Gracias, doctor. ¿Algo que usted desee agregar para concluir? La democracia implica la participación de todos, el cumplimiento de las normas, el respeto a los derechos humanos, y en esta primera parte, en el cumplimiento de las normas, es donde tenemos que todas las autoridades, los partidos, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, tenemos una labor y una responsabilidad muy elevada para efecto de garantizar que el proceso electoral se va a ajustar a los mandatos que establece la Constitución. Te agradezco mucho su tiempo. Para IE Contigo, el doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Esto es todo por hoy en IE Contigo. Muchas gracias por habernos escuchado y los invito a sintonizarnos todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la red estatal de Hidalgo Radio. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste IE Contigo? Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.